Determinadamente a favor de la patria. No podemos permitir
que la insolencia de un grupito que se ha enquistado en el poder afecte los intereses colectivos de toda una nación. Aquí tenemos un pueblo que se está muriendo del hambre, de la insalubridad, que está viendo la ola de criminalidad que tiene arropada todo el país. Mientras tanto, los delincuentes del Palacio Nacional llenándose los bolsillos y burlándose de nosotros, jugando con nuestra dignidad y hablando de que ellos son amos y dueños del país, porque así actúan. No permite la disidencia, no permite la oposición real, para que estemos claros, porque la oposición real está aquí, reunido en este salón. Nosotros no podemos hablar de oposición cuando los candidatos de esos partidos tienen contratos con el gobierno, tienen posiciones en el gobierno, tienen familiares con posiciones en el gobierno. Hay un solo candidato que no tiene cola que le pisen, que no tiene compromiso con los estamentos del poder. Y este es el proyecto de Dios que representa los intereses verdaderos de la patria dominicana. Aquí en Navarrete yo le exhorto a todos ustedes que no desmayen en su lucha. Tenemos que sacar al PLD del poder como de lugar el 17 de mayo del 2020. Por eso la frase que aquí en adelante tenemos que usar con todo el mundo es: cojan todo dado y no voten con nada. Cojan todo dado y no voten con nada. Yo quiero que ustedes, levantando sus manos, están dispuestos a echar este pleito por la patria. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Eso significa que la patria está segura. Vamos para adelante con fuerza y con fe.